Hola a todos, soy Jos. Hoy día vamos a hacer este lindo osito. Se llama el osito Florentín para el día de San Valentín, por eso le puse ese nombre. Espero que les guste mucho. Miren, este osito lo quise hacer todo de color blanco y con un corazón que agarro en corazón con sus dos manitos. Entonces, los materiales que vamos a utilizar para hacer este lindo osito van a ser algodón beige, algodón, hilo de algodón color blanco, color rojo y color café, es como un café claro más o menos, el cortilachas o tijera también puede ser, el crochet número 2.5. Este de aquí es una nariz de seguridad, pero también le pueden bordar la nariz, solamente que en este caso yo voy a utilizar esto. Estos son los ojos de seguridad. Yo conseguí estos que tienen un borde marroncito para que se le vea más lindo, pero si tienen los ojitos de seguridad color todos negros, no hay ningún problema. Y bueno, estos son las tapitas para cerrar el ojo de seguridad, ¿no? Y la nariz. También necesitamos lo que son el separador de puntos para poder separar los puntos a la hora de tejer y la aguja lanera. Y eso es todo. Ahora comenzamos. Agarramos el hilo de algodón color blanco y comenzamos haciendo un anillo mágico. Yo lo hago así, cruzo el hilo, metemos el crochet, lo sacamos así y hacemos una cadena. Ahora dentro del anillo mágico hacemos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo mágico, jalamos y ahora vamos a hacer un aumento en cada punto. ¿Qué quiere decir? Vamos a hacer 2 puntos bajos en cada punto. Y al final de esta vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. Acá voy uno, en el mismo punto hago otro. Ese es un aumento. Acá hacemos el segundo aumento. Seguimos en el tercer agujero haciendo otro aumento más. Y así con la misma serie, haciendo aumentos en cada punto hasta terminar la vuelta. Y al final vamos a tener 12 puntos bajos. Ahora seguimos la tercera vuelta, vamos a empezar haciendo un punto bajo y después un aumento. Ahora sí podemos utilizar, ya voy a utilizar el separador de puntos en el primer punto que hicimos y la serie va a ser así, un punto bajo y un aumento. Seguimos haciendo un punto bajo, en el siguiente hacemos un aumento y esa va a ser la serie hasta terminar toda la vuelta y vamos a tener 18 puntos bajos. Ahora seguimos con la vuelta 4 y vamos a hacer 2 puntos bajos, 1, 2 y un aumento. Igual marcamos el primer punto que hicimos y seguimos haciendo 1, 2 puntos bajos y un aumento. Y esa va a ser la serie de 2 puntos bajos y un aumento hasta terminar toda la vuelta y al final nos van a quedar 24 puntos bajos. Seguimos con la vuelta número 5. En esta vuelta vamos a hacer 3 puntos bajos, 1, 2, 3 y un aumento. Seguimos haciendo 3 puntos bajos, 1, 2, 3 y un aumento. Y esa va a ser la serie hasta terminar la vuelta. Y al final nos van a quedar 30 puntos bajos.
Ahora en la vuelta número 6 vamos a empezar haciendo 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y un aumento. Igual marcamos el primer punto que hacemos. Recuerden que si ustedes recién están empezando a tejer, siempre marquen el primer punto que tejen para que no se pierdan en las vueltas, ¿ya? Entonces esa va a ser la serie de toda esta vuelta. Va a ser 4 puntos bajos, acá voy 3, 4 y un aumento. Así seguimos tejiendo 4 puntos bajos, un aumento, 4 puntos bajos, un aumento, hasta terminar la vuelta y vamos a tener al final 36 puntos bajos. Seguimos con la vuelta número 7. Vamos a hacer en esta vuelta un punto bajo en cada punto. Acá van 2. Marcamos siempre el primer punto. Y así vamos a ir tejiendo hasta terminar la vuelta haciendo solamente un punto bajo en cada punto. Esta es la vuelta número 7. En la vuelta número 8 igual. Hacemos un punto bajo en cada punto hasta la vuelta número 9. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en cada vuelta nos van a quedar 36 puntos bajos. Nos vemos en la vuelta número 9. Ahora nos toca hacer la vuelta número 10. Y lo que vamos a hacer en la vuelta número 10 son 4 puntos bajos. 1, 2, vamos a marcar el primer punto. Aquí. Seguimos. 3 y 4. Y vamos a hacer una disminución. ¿Cómo hacemos la disminución? Agarramos solamente las hebras de adelante, la primera de acá, la que sigue, y un punto bajo normal. Y seguimos haciendo de nuevo 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Y de nuevo hacemos una disminución. Recuerden que solamente es agarrando una, dos hebras de dos puntos de adelante y terminamos haciendo el punto bajo. Y esa va a ser la serie, 4 puntos bajos y una disminución hasta terminar toda la vuelta. Llegamos acá y nos van a quedar al final 30 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta número 11 y vamos a hacer un punto bajo en cada punto. 1, 2, marcamos el primer punto y así vamos a ir tejiendo un punto bajo en cada punto hasta terminar la vuelta. Nos van a quedar al final 30 puntos bajos y en la vuelta 12 también vamos a hacer lo mismo, un punto bajo en cada punto hasta terminar la vuelta y nos van a quedar 30 puntos. Nos vemos cuando terminemos la vuelta 12. Ahora nos toca hacer la vuelta número 13. ¿Cómo contamos nuestras vueltas? Miren, acá está el anillo mágico donde hemos empezado. Entonces empezamos desde ahí contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Así contamos nuestras vueltas. Entonces me toca la vuelta número 13. Acá vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Marcamos el primer punto y una disminución. Seguimos haciendo 3 puntos bajos. 1, 2, 3 y una disminución. Esa va a ser la serie de 3 puntos bajos y una disminución hasta terminar nuestra vuelta y al final nos van a quedar 24 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta número 14 y vamos a hacer un punto bajo en cada punto. Al final nos van a quedar 24 puntos bajos y la vuelta que sigue, que es la número 15, también vamos a hacer un punto en cada punto. Al final nos quedan 24 puntos bajos. Entonces tejemos hasta la vuelta 15 y volvemos. Ahora la vuelta 16 vamos a hacer la serie de 2 puntos bajos.
1, 2, marcamos el primer punto y una disminución. Seguimos haciendo dos puntos bajos, 1, 2 y una disminución, y vamos tejiendo la misma serie de dos puntos bajos y una disminución hasta terminar la vuelta, y nos van a quedar 18 puntos bajos. Miren, yo aquí he rellenado con el relleno sintético, este de acá. Entonces, mientras que nosotros vamos tejiendo, tenemos que ir rellenando para que sea más fácil. Ahora nos toca hacer la vuelta número 17. En la vuelta número 17 y la vuelta número 18 vamos a hacer un punto bajo en cada punto. O sea, al terminar cada vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. Entonces vamos tejiendo así y en la vuelta 18 nos vemos. Ahora en la vuelta número 19 vamos a hacer dos puntos bajos, 1, 2 y un aumento. Aquí ya vamos a empezar a hacer aumentos para hacer lo que es la cabeza del osito. Entonces la serie va a ser así, 1, 2 puntos bajos y un aumento. Vamos a tejer igual, 2 puntos bajos y un aumento hasta terminar la vuelta, y nos van a quedar al final 24 puntos bajos. Acá sigue la vuelta número 20, lo que vamos a hacer son 3 puntos bajos y un aumento, 3 puntos bajos y un aumento, esa misma serie hasta terminar la vuelta, y nos van a quedar al final 30 puntos bajos. En la vuelta que sigue, que es la vuelta 21, vamos a hacer 4 puntos bajos, un aumento, 4 puntos bajos, un aumento, la misma serie hasta terminar la vuelta, y nos van a quedar al final de la vuelta 36 puntos bajos. En la vuelta 22 vamos a hacer 5 puntos bajos, un aumento, 5 puntos bajos, un aumento, la misma serie hasta terminar la vuelta, y al final nos van a quedar 42 puntos bajos. En la vuelta 23 vamos a hacer 6 puntos bajos, un aumento, 6 puntos bajos, un aumento, la misma serie hasta terminar la vuelta, y al final nos van a quedar 48 puntos bajos. Y ahí volvemos en la vuelta 23. Ahora nos toca tejer la vuelta número 24 y vamos a ir tejiendo un punto bajo en cada punto. O sea, al final vamos a tener 48 puntos bajos. Ahora lo que vamos a hacer es crecer la cabeza. Entonces, desde esta vuelta, que es la número 24, hasta la vuelta número 31, vamos a ir tejiendo un punto bajo en cada punto. O sea, en cada vuelta vamos a tejer en total 48 puntos bajos. Vamos a ir tejiendo así hasta la vuelta 31 y ahí nos vemos de nuevo. Miren, así se ve hasta la vuelta 31. Ya crecimos lo que es la cabeza. Ahora lo que vamos a hacer es empezar con disminuciones para que así se vaya cerrando la cabeza. Entonces, en la vuelta 32 vamos a empezar haciendo 6 puntos bajos, 1, 2, 3, marcamos el primer punto, 4, 5 y 6, y una disminución. Volvemos a hacer 6 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y una disminución. Y esta va a ser la serie que vamos a hacer, 6 puntos bajos, una disminución, 6 puntos bajos, una disminución, así hasta terminar la vuelta.
y nos van a quedar al final 42 puntos bajos. Ahora en la vuelta 33 vamos a hacer 5 puntos bajos. Entonces contamos 1, 2, vamos a poner el marcador de puntos, 3, 4 y 5. Ahora hacemos una disminución, seguimos haciendo 1, 2, 3, 4 y 5 y una disminución. Esa va a ser la serie hasta terminar la vuelta y al final nos van a quedar 36 puntos bajos. Miren, lo que les quería mostrar ahora era que yo pongo una barra de silicona. Acá yo ya la he cortado y la pongo en medio. La vamos acomodando hasta que choque acá en el final del cuerpo. Esto es para que la cabeza no se le caiga al muñequito y quede más firme. Entonces ustedes más o menos miden y cortan que quede más o menos a la mitad de la cabeza, y eso va a permitir que quede más firme. Como acá ya le hicimos el agujerito, lo podemos sacar y al final, antes de cerrar la cabeza, lo colocamos. Ahora, los ojos de seguridad, así como tiene este de aquí, que ya está hecho, yo los he colocado en la vuelta 27, contando desde acá abajo, contando 1, 2, 3, 4, hasta la 27. Entonces, acá vamos a contar igual. Siempre esta va a ser la parte de atrás, donde empezamos a tejer. Entonces vamos a contar desde acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. En esta vuelta, en la 27, vamos a colocar los ojos de seguridad con 6 puntos de separación, ¿ya? Entonces, más o menos, si este es el medio, por aquí más o menos, aquí podemos colocar uno. Le ponemos el broche de atrás que quede bien asegurado y son con 6 puntos de separación. Entonces aquí sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y colocamos el otro ojito más o menos aquí. Y igual le vamos a poner el broche atrás. Y de ahí seguimos tejiendo. ¿Ven? Antes de seguir tejiendo lo que es la cabeza, yo le quiero hacer la parte de aquí, que es el hocico, en color beige. ¿Por qué? Porque si le vamos a poner una nariz de seguridad, que es esta de aquí, para poder colocarle el broche de seguridad antes de cerrar la cabecita. Entonces, con el color beige vamos a empezar haciendo igual un anillo mágico. Recuerden que yo lo hago así. Y por aquí jalamos y hacemos una cadena. Hacemos 6 puntos bajos adentro del anillo mágico. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pero vamos a poner un poco más acá este. Jalamos. Y ahora vamos a hacer un aumento en cada punto, o sea, 2 puntos en cada punto. Y al final nos van a quedar 12 puntos bajos. 1, 2, ese es un punto, 2 puntos en un punto, y así vamos tejiendo hasta terminar la vuelta. Ahora acá ya tengo en la segunda vuelta 12 puntos bajos. Ahora en la tercera vuelta vamos a hacer un punto bajo y un aumento. Y seguimos haciendo
un punto bajo y un aumento. Esta serie, la misma serie hasta terminar toda la vuelta, y nos van a quedar al final 18 puntos bajos. Ahora que ya tenemos acá 18 puntos bajos, hasta aquí vamos a tejer y vamos a cerrar. En el siguiente punto hacemos un punto deslizado y una cadena. Dejamos una hebra larga para coser el hocico al osito, más o menos hasta aquí, y jalamos. Entonces, esta es mi naricita de seguridad. Como les dije, si no tienen esta naricita, también le pueden bordar pasando el hilo varias veces, más o menos en dos puntitos, de color café claro también, y así también queda su naricita. Entonces, miren, acá solamente vamos a dejar una vuelta y vamos a colocar, a ver cómo se ve mejor, yo creo que aquí, dejando dos vueltas. En la 1, en la segunda, colocamos la nariz, así. Y ahora lo vamos a colocar acá. Igual, vamos a ver más o menos que quede. Sí, miren, aquí en medio de los ojos, ahí tiene que quedar. Entonces lo medimos bien para que quede hasta ahí. Lo que es el hocico, justo que quede en medio. Miren, aquí ya yo los centré bien y le puse la tapita de seguridad atrás para poder seguir tejiendo. Esto de acá lo podemos ya coser al final, cuando ya cerremos la cabecita, para que a la hora que esté más relleno podamos coserlo bien. Entonces esto ya se queda ahí, lo reservamos. Ahora nos va a tocar hacer la vuelta número 34. Seguimos con las disminuciones. Entonces, en la vuelta 34 vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución. Esa va a ser la serie. Comenzamos haciendo 1, 2, 3, 4. Hay que marcar siempre el primer punto para no perdernos en las vueltas. Y una disminución. Seguimos tejiendo 4 puntos y una disminución. Así va a ser la serie hasta terminar la vuelta, y al final nos van a quedar 30 puntos bajos. Después, en la vuelta que le sigue, que va a ser la 35, vamos a hacer 3 puntos bajos, una disminución, 3 puntos bajos, una disminución, la misma serie hasta terminar la vuelta, y nos van a quedar al final de la vuelta 24 puntos bajos. Después vamos a hacer 2 puntos bajos, una disminución, 2 puntos bajos, una disminución, 2 puntos bajos, una disminución. Esa va a ser la serie hasta terminar la vuelta, y al final nos van a quedar 18 puntos bajos. Después vamos a hacer en la vuelta 37 un punto bajo, una disminución, un punto bajo, una disminución, punto bajo, disminución. Así la misma serie hasta terminar la vuelta, nos van a quedar 12 puntos bajos, y ahí volvemos en la vuelta 37. Miren, así voy hasta la vuelta número 37, y recuerden que mientras van tejiendo van rellenando para que no se les haga tan difícil rellenar al final. Entonces esta viene a ser la vuelta número 38. Aquí vamos a cerrar lo que es la cabecita. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer 6 disminuciones seguidas. Entonces vamos a contar aquí. Esta es 1, 2, y acá ya hice las 6 disminuciones. En el siguiente punto hacemos un punto deslizado, una cadena, y solo vamos a dejar
una hebra no tan larga porque solamente es para cerrar la cabecita. Entonces jalamos y con la aguja lanera vamos a cerrar la cabecita. Vamos a agarrar solamente la hebra de afuera. Vamos a agarrar las 6 hebras que hemos dejado. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Lo que hacemos acá es jalar. Jalamos bien hasta que se vea así que ya cerró. Y vamos a ingresar por aquí, por la parte de atrás, para hacer un nudo. Entonces agarramos una pequeña hebra de aquí nada más. Hacemos un nudo y metemos nuestra aguja. Salimos por cualquier parte de la cabeza y cortamos. Entonces eso sería todo hasta aquí del video, la primera parte. Igual cualquier duda o consulta que tengan me lo pueden dejar en los comentarios. Recuerden que en la parte de acá arriba del video también les dejo el patrón escrito conforme vamos avanzando para que también se puedan guiar de ahí. Y nos vemos hasta el siguiente video. Que estén bien. Nos vemos.